Ángel Anthony Nyson, de nacionalidad haitiana, DJ de un centro de diversión en esta ciudad ubicado en la Avenida Libertad, resultó herido en una pierna y le despojaron de un celular y dinero en efectivo. El teléfono mío y la memoria que yo trabajo. Y... ¿Dinero te llevaron? Ay, güey, yo tenía... ¿Dinero te llevaron también? Sí, ay, güey, yo tenía. ¿Cuántos eran? Como 200, 300 pesos. Aquella muchacha fue que lo quitaron. ¿Y ese disparo que te tienen en pieza? Entonces, ¿cómo pasó? Cuando se iba, hay uno que dijo, dale un tiro y hizo así con la pistola. ¿Te disparó entonces? En el hecho también resultó atracada Lucy Hernández, quien se desempeña como seguridad, a quien le despojaron una pistola eléctrica y aproximadamente 700 pesos. Me llevan mi celular, una pistolita corriendo que yo tenía, y no se veía ni 700 pesos. No, yo trabajo en el Bravo, yo soy seguridad en el Bravo. Sí, porque nosotros subimos juntos. ¿Y entonces específicamente qué calle fue eso? En la Salcedo, casi esquina Cristino Seno. ¿Cuántos? Tres. Yoani Cordero, NTN, su noticiero regional.